Luchar contra el cáncer es su prioridad. El doctor Joaquín Arribas está al frente del equipo de investigadores que trabaja desde hace tiempo en una novedosa terapia para combatir el cáncer de mama positivo para GER2, uno de los más agresivos que hay. Hemos acabado ya de diseñar un fármaco que hemos probado en un montón de modelos preclínicos y todos indican que puede ser muy efectivo para tratar un grupo de pacientes con cáncer de mama. En el laboratorio del doctor Arribas, director de investigación preclínica del Valdebrón Instituto de Oncología, trabajan con el objetivo de reeducar el sistema inmunitario. El fármaco que hemos desarrollado eh, podría ayudar a un 10% de los pacientes con cáncer de mama, pero el concepto de usar el sistema inmune como la droga... Para tratar tumores podría aplicarse para muchos tumores de mama y tumores de, de otros tejidos. El apoyo privado de marcas como Ausonia, que desde hace 10 años trabaja en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, posibilita poder avanzar en la batalla contra el cáncer. La marca ha donado más de un millón de euros en todo este tiempo a varios estudios, uno de ellos sobre la efectividad de la vitamina D en los tumores. Los proyectos son cada vez más complejos, requieren tecnologías muy costosas. Necesitamos un montón de profesionales utilizando estas tecnologías. Sería imposible realizar los proyectos que estamos haciendo sin el apoyo económico que obtenemos de distintas fuentes, incluyendo Ausonia, a través de la Asociación Española contra el Cáncer. En este décimo aniversario, Ausonia dobla sus esfuerzos y financia además otro proyecto de investigación, el del doctor Sánchez. Su equipo ha desarrollado nuevas moléculas para sensibilizar las células tumorales a la radioterapia. Se ha avanzado mucho, depende del tipo tumoral, por supuesto. En el caso de cáncer de mama no está claro cuántos subtipos hay. Puede haber entre 5 y 10. 10 años de lucha gracias a Ausonia. El doctor Arribas trabaja para lograr nuevos tratamientos y terapias que pueden ser una esperanza para miles de pacientes.